enero, por decisión del Buró Político, del Comité Central de nuestro partido, ejercer la vocería en esta rueda de prensa. Y en primer lugar le hacemos llegar a todas y todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, de la ciudad y del campo, a todo nuestro pueblo, a los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación, nuestro mensaje de inicio de año, de nuevo año, un año complejo, un año de retos inmensos para las instituciones y también para el pueblo y sus trabajadores y trabajadoras, que sea un año en el que la participación colectiva de todas y todos nos permita afrontar los retos y superarlos positivamente en interés del país, en interés de la patria bolivariana, en interés de los trabajadores y las trabajadoras, de sus campesinos y campesinas, de todo nuestro pueblo. Un mensaje de aliento, un mensaje de confianza en que los trabajadores y las trabajadoras venezolanas de la ciudad y del campo, de que todo nuestro pueblo tiene la capacidad creativa, como lo diría Aquiles Nazoa, partiendo de los poderes creadores del pueblo, tiene la capacidad para afrontar los retos, para avanzar y para construir la patria nueva, la patria buena, la patria liberada, la patria soberana, la patria, la gran patria latinoamericana y caribeña, independiente, soberana y en desarrollo. Entonces, nuestro saludo a todo nuestro pueblo, nuestro deseo de un año lleno de aventuras, de un año de combates, de un año de victorias.